COVID-19. La OMS certifica el origen animal del coronavirus. El reporte oficial del Ministerio de Sanidad España indicó que en las últimas 24 horas se han registrado 47.095 nuevos casos, lo que en suma serían casi 3 millones de casos confirmados por el virus y 909 muertes. De igual forma, hay 27.739 pacientes COVID hospitalizados, de los cuales 4.732 están en UCI. Además, se cuenta con el 43,16% de camas UCI ocupadas. La OMS certifica el origen animal del coronavirus. El equipo de la Organización Mundial de la Salud, que investiga el origen del coronavirus en Wuhan, ha certificado el origen animal del nuevo patógeno, aunque considera que no se han encontrado evidencias suficientes como para concluir que procede de murciélagos o pangolines, mismos que podrían ser candidatos potenciales. En ese sentido, el jefe de la delegación china en la misión conjunta de la OMS, Liang Guanyan, afirma que pese a que los coronavirus identificados en murciélagos y pangolines son similares al COVID-SARS-2, no es posible determinar que estos sean el origen. Por otro lado, el equipo de la OMS ha detectado el rastro genético del virus en fases tempranas de la pandemia y cree que el virus circulaba ya varias semanas antes de identificar los primeros casos en Wuhan. Y es que la OMS considera que hay potencial en investigar la cadena de suministros de productos congelados en el mercado de Wuhan. De esta manera se podrá llegar al origen del virus, que a su entender también podría estar tanto en otras regiones de China como en el extranjero. Recordemos que fue en Wuhan donde se informaron de los primeros casos de COVID-19 en diciembre de 2019. Desde entonces, el nuevo virus se ha extendido por todo el mundo y ha matado a más de 2,3 millones de personas, dando lugar a una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial. Hasta el momento, la ciencia ha determinado que el origen fue zoonótico, es decir, transmitido a humanos desde otras especies animales, y que los primeros casos se dieron en esta ciudad china, aunque todavía se desconoce información relevante sobre el comienzo. Si esta información te ha sido útil, por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal.